Sí. Buenas tardes. Lo primero, bueno, he visto aquí alguna cara que repite del taller anterior, con lo cual el discurso va a sonar. Me ha contado otra vez la misma película. Pero bueno, volver a daros las gracias a los que habéis repetido y a los nuevos. Que queráis pasar un ratito de una tarde como esta con nosotros, participando de estas primeras jornadas de Real Food, con la sostenibilidad como hilo conductor de la gastronomía, como no puede ser de otra manera. Intentar que todo lo que tiene que ver con esa gran palabra que es la gastronomía, tanto el productor, el producto, el pueblo, y luego tener la suerte de contar con embajadores de la marca como Raíz Culinaria, como Quique Pérez del Doncel de Sigüenza, que pongan todos los ingredientes como en una coctelera y lo hagan bonito, y como dice mi madre, y encima está bueno, pues, concha, pues como cocinero no hace nada más que darle las gracias. Bueno, daros las gracias a vosotros por eso, por compartir un rato de esta tarde con nosotros. Darle gracias a Quique también por venirse desde el norte de Albacete, casi en Sigüenza, casi pegando a Aragón, venirse, pegarse una pacha de kilómetros por compartir también un ratito con vosotros. Hablar, bueno, ahora que se presente él un poquito mejor, pero bueno, Enrique Pérez, jefe de cocina y propietario del restaurante El Doncel de Sigüenza, también de la finca El Doncel, estrella Michelin, desde el año 2000, bueno, 5 o 6 años ya, 8, sí, o 7, 8, un sí, montón. 18, 18, pero bueno, que 2018. 18, de Desde el 2018. Ah, 2018, no 18 18 años, años, no soy tan viejo. No, no. Pero bueno, vosotros sabéis, porque hay algún profesional aquí, lo que implica tener o aparecer en esa guía como la estrella de Michelin, en el candelero, en medios de comunicación, porque hacen las cosas bien. Y ahora cuando empiece a explicar el porqué del menú que nos tiene preparado hoy, la filosofía, igual que ha hecho antes Santi, del contar el porqué se llega a conseguir una estrella o no, el reconocimiento al final de los clientes que pasan o que se desplazan a su casa por probar su menú degustación, el siempre estar investigando, innovando, utilizando productos de cercanía. El menú que viene a presentaros hoy, yo creo que es una primicia y una novedad que lo presentáis hoy aquí antes que en ningún sitio. Es la nueva propuesta gastronómica, Tierra y Sal. Cuando viene uno de Sigüenza y ahora os va a hablar de las salinas y de algunos productos que se crían en la orilla, y parece que estamos en la orilla del mar y estamos a 1.000 metros de altitud, pues dice mucho del proceso de investigación que hace este tipo de cocineros, este tipo de restaurantes, por ofrecer lo que uno tiene cada día cerca de su casa. Sostenibilidad, caza, trufas, setas, hongos, sal, tierra, territorio. Bueno, os dejo en manos de Quique, que independientemente de que es un gran amigo, compañero de Eurotoques, embajador de Raíz Culinaria, pues eso, un cocinero de los grandes de este país y que ha tenido a bien compartir un ratito esta tarde con nosotros. Así que, Quique, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación. Yo casi ya me puedo ir con lo que me has dicho. Me lo has dejado aquí, ya. Bueno, primero gracias a las autoridades. Hasta hace un momentito estaba vuestra alcaldesa de aquí de Ciudad Real. Gracias por hacer posible que hoy estemos en Ciudad Real, amigos como Santi, Óscar, Quique y el resto de todos los que van a ir pasando durante estos días por este magnífico espacio. Gracias por compartir la gastronomía y gracias a todos vosotros por estar aquí y hacer posible que nosotros vengamos. Bueno, pues como me ha dicho mi buen amigo Quique, soy Enrique Pérez, vengo del Doncel de Sigüenza, del sur del norte de Albacete. Vengo encantadísimo de poder compartir con vosotros esta jornada. Y como bien decía un poco la primicia, nosotros hacemos una cocina en casa, no hoy, sino hace 21 años que llevo con mi hermano en el Doncel. Desde el inicio hicimos una cocina que hoy dicen que es sostenible, que es del territorio, que es de kilómetro cero. Bueno, pues nosotros simplemente estamos haciendo la cocina que ya hacía mi abuela, que después hizo mi madre y que nosotros hemos mamado, vulgarmente dicho, y que hemos visto en casa todos los días. Hemos visto cocinar esa cercanía porque había siempre alguien que venía con unos cangrejos, otro señor que cazaba y traía unas perdices, otro que venía con unas setas, otro con las gallinas o con los huevos, etcétera. Nuestra cesta de compra era habitual nutrirnos del pequeño proveedor o el pequeño productor y hoy seguimos haciéndolo. Unos proveedores ya son casi parte de nuestra empresa o somos parte nosotros de la suya. Intervenimos directamente en cómo queremos el producto final, por lo tanto, le indicamos las pautas a seguir. En este caso hay una pequeña empresa que se llama La Espelta y la Sal.
que le indicamos cómo queremos ese cereal, cómo queremos esa legumbre, por qué la queremos, en qué temporada, si queremos un garbanzo que se recolecte en julio en vez de en agosto para recolectarlo en lágrima, en verde, en fresco, deshojarlo y que ese garbanzo no se haga legumbre sino que se coma en fresco. Si intervenimos un poco en ese territorio siempre desde el respeto y el cariño. Hoy la propuesta que voy a traer es tierra y sal, la habéis visto un poco expuesta, y son dos palabras que para nosotros tienen mucho sentido, tienen mucho que ver con lo que hacemos, hoy y con lo que hemos hecho anteriormente. Tierra, porque nos encontramos en una tierra privilegiada con las aromáticas. Pensad en la ubicación de Sigüenza, Alcarria, la Campiña de Guadalajara, limitando por un lado con Soria, más cerca incluso que la capital, limitando también con Aragón y limitando con la parte conquense que hace frontera con esa Alcarria que compartimos. Hay parte de Alcarria en Cuenca y parte de Alcarria en Guadalajara. Bueno, pues esa Alcarria se nutre de hierbas aromáticas, de una miel espectacular que hace posible estas aromáticas para que esa miel sea especial, la altitud en la que nos encontramos rozando los 1000 metros de altura. Tenemos la suerte de tener un campo que nos suministra caza mayor, menor, pluma, etcétera, y que nos nutrimos con esa estación muy marcada en los tiempos que corresponden. No tenemos caza mayor cuando corresponde la menor, ni tenemos setas fuera de temporada porque está de moda tener setas en la carta. Puntual, estacional y con honestidad. Tierra también, desde este año, viendo que la tierra tiene una cultura en nuestra región muy importante, aunque nosotros, desde la zona donde yo vengo, no tenemos esa cultura en Guadalajara de alfareros, de grandes maestros ceramistas, pero sí que compartimos en nuestra región maestros ceramistas de la zona de Talavera, de la zona de Puente del Arzobispo. Bueno, pues la cocina tiene la gran suerte, o tenemos la gran suerte los cocineros, que a veces se nos cruzan el camino personas o personajes que nos hacen más fácil nuestros proyectos. Bueno, pues en uno de ellos hemos intervenido también con Fran de Juan Vajillas, un maestro ceramista que, si yo tengo alguna tara en la cabeza, que estoy medio sonado como casi todos los cocineros, este está del todo, este es un fenómeno. Y desde que le dijimos, queremos hacer vajillas acordes a los platos que vamos a presentar, cómo los hacemos, pa, 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 y el tío se implicó desde el minuto cero, con lo cual le dibujamos la idea y él la lleva a cabo en varias vajillas que hemos utilizado. Me hubiera gustado traer todo el menú, pero por tiempos, por espacio y porque hoy tengo abierto el restaurante y alguien tiene que estar allí, voy a traeros varias cosas de la propuesta gastronómica, no toda, y bueno, simplemente unas pinceladas. Os explicaba la tierra y la sal. En este caso he traído una sal, luego os he dejado aquí el código QR para que lo podáis ver. Es una sal de interior, de unas salinas muy especiales que tienen su origen en la época romana y que tuvieron su momento de esplendor en la época de Carlos V, donde se activan como una parte muy importante de la economía de la comarca, sobre todo por la mano de obra. Es decir, esas salinas no es como ahora que está todo mecanizado, metemos una pala retroexcavadora, movemos, pa, pa, pa. No, ahí antes era pala, personas y con suerte carretilla, un utensilio de transporte. Esas salinas de interior, está la localidad de Sigüenza y toda rodeada de esas salinas. Ubicación geográfica, Sigüenza, nos cruza por mitad de Sigüenza un río que se llama el Henares, a mano izquierda río Dulce y a mano derecha río Salado. El río Dulce, todo el parque natural, los que sois de mi quinta y más mayores os acordaréis de ese espacio porque era donde grababa Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra, y a la derecha ese río Salado. Ese río Salado tenemos la gran suerte de que atraviesa una veta de sal mineral, una sal con unas cualidades brutales y que hoy el 95% de ese uso de esa sal va destinado a carreteras y que, bueno, si os crucéis con alguna quitanieves, pues mucha sal de esa que nos hace más fácil la circulación es de la zona de mi pueblo y cercanía. Nosotros vimos la posibilidad de recuperar esa actividad de esas salinas de otra forma, buscar en ellas también identificarnos y buscar en ellas también el sentido que tiene la cocina que hacemos en el restaurante, que no es más que la que hacían los anteriores. Esas salinas,
como os decía, tienen la suerte de producir esa sal, y aparte de esa sal gruesa o esa sal más sucia, nosotros en esas albercas o estancas o pequeñas piscinas desde la época romana, lo que hacemos es inundarlas, y antes de que deshidraten por completo por los cambios de temperatura de los contrastes de la noche y el día, que la sal se va acumulando en el suelo, pues antes de que llegue a estar en contacto con el suelo, cuando aún permanece con humedad, se recolecta manualmente y se recoge esa cristalización natural con mucha capacidad acuosa. Hoy he traído una pequeña muestra para poder trabajar, y si, no sé si lo podéis ver y os fijáis, el bote tiene mucha humedad, ¿vale? Es una sal que tiene una cristalización natural y sobre todo mantiene muchísima agua. Una sal especial, ¿por qué? En principio porque es una sal muy baja, más baja en sodio y más alta en minerales. Y sobre todo podemos presumir a pecho descubierto que es una sal limpia y libre de microplásticos. No es una sal marina, por lo tanto es de extracción natural. Ese río salado inunda las albercas. También, a la vez que llueve, esas albercas filtran el subsuelo y sale la sal hacia arriba. Por lo tanto, la sal tiene mucha, mucha importancia. Nosotros en el menú empezamos dando un poquito de sal, poniendo sal en la mesa, para que cada uno durante el servicio de esos platos pueda utilizarla. La utilizamos desde una mantequilla salada al inicio e incluso terminamos con ella en el postre, con algún postre donde la sal en el chocolate tiene su cabida y se potencia mucho los sabores. Desde el inicio empezamos ese menú y hacemos un tratamiento de aperitivos iniciales donde curamos nuestros propios embutidos, chacinas y salazones. Las curamos como hemos visto curar las chacinas como las cecinas, los tasajos, los chorizos, etcétera, donde hemos visto que era una parte de nuestra cultura habitual. Nosotros empezamos curando un pato, lo cubrimos de sal 12 horas, lo dejamos luego secar, orear, y a las 2-3 semanas le damos un poquito de pimentón, lo volvemos a dejar secar y luego lo cubrimos literalmente entero con cera de abeja que cocinamos a 70 grados, la calentamos, la fluimos y cuando está fluida y la parte de la carne caliente, perdón, fría, tiramos la cera caliente y relativamente lo que hace es cristalizar al momento e impermeabilizar la carne. Con lo cual, lo que vimos, investigamos, fue que la evolución de ese embutido no tenía nada que ver como cuando secamos un jamón, que lo oreamos y el aire lo que hace es curar de fuera para adentro. Pues nosotros con esta técnica de salar y luego impermeabilizar con la cera en caliente conseguimos dos cosas. Una primera cocción en la parte externa del producto, donde ese tratamiento térmico a 70 grados nos va a cocinar una parte que está en contacto, por lo tanto ya rompemos y sellamos las fibras. Y luego lo que vamos a hacer es que va a evolucionar o va a madurar la carne como si fuera una carne de una ternera añoja o una ternera vieja que nos comemos madura en 45 días. Bueno, pues eso es lo que conseguimos dejándole unos 50 días de maduración impermeabilizado con la cera. Luego hacemos chorizos de corzo, de ciervo, hacemos chorizos de jabalí, salchichones, etcétera. Hacemos cecinas y tasajos. Incluso este año nos hemos atrevido ya a curar huevas, como los maestros de curaciones de las huevas, nuestros amigos de Cartagena, Murcia, que curan unas salazones buenísimas. Bueno, pues nosotros nos hemos liado a curar las huevas de la trucha en este caso. Las curamos exactamente igual, con un agua sal muy saturada, y las llevamos a secar entre dos maderas, donde vamos presionando día a día para evitar que se coagule y se nos quede la humedad en el interior. Bueno, pues con eso abriríamos la mesa. La sal nos va a intervenir en muchos de los platos, os voy a explicar uno de ellos y vamos a hacerlo. Entended que por gestión de tiempos, etcétera, vamos a evolucionar en muchos de los pasos más rápido. Y lo que os voy a contar es simplemente en este paso. Nosotros hemos hecho un tratamiento sal y tiempo. La sal nos va a intervenir en una lengua. Nos hemos puesto a cocinar una lengua de ternera en este caso. Bien. La hemos cubierto de sal, igual que esa receta clásica, los que sois del gremio conoceréis una receta clásica de una lengua escarlata. Primero se cubre de sal, luego ya se cocina, etc. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido cubrirla de sal durante 8 horas, la hemos dejado luego secar y luego ya la hemos cocinado, en este caso a baja temperatura, hasta conseguir una especie de embutido, ¿vale? De un fiambre.
Ese fiambre luego lo conservamos en grasa, en este caso un aceite que hemos hecho con una serie de pimientas. En este caso yo he utilizado una variedad de pimienta, que es una pimienta de Sichuan, que da la sensación de ese picante, dulce, ácido y eléctrico en la boca. Lo hemos cubierto con esas semillas de la pimienta recién molida y lo hemos llevado a cocinar. Lo vamos a alinear, en este caso, con un escabeche, ¿vale? Estamos en tierra donde los escabeches también forman parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y nosotros lo hemos adaptado como si fuera una receta cuando es una fórmula de conservación. Cuando no existían las neveras, normalmente cocinábamos y conservábamos en grasa, en manteca, los lomos de la orza, los embutidos, etcétera, y luego, cuando venían las épocas de bonanza, de caza, etcétera, lo que hacíamos era guardar esas perdices, esos conejos, los escabechábamos y los guardábamos para poder consumir a demanda durante todo el año. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo va a intervenir ese escabeche en este plato. Nosotros, en vez de utilizarlo como matiz conservador, lo que hemos querido hacer ha sido un aliño donde el escabeche va a intervenir en la lengua aderezándolo, y para ello lo que hemos hecho ha sido utilizar simplemente un buen aceite de oliva. En este caso hemos utilizado una verdeja centenaria, es una variedad de aceituna que está en la parte de Pastrana, Cifuentes, muy cerquita a lo que es la Alcarria. Hemos intervenido también con un cítrico, en este caso estamos en temporada todavía de cítricos magníficos, y hemos hecho un zumo de una buena mandarina, un vinagre, en este caso nos hemos ido a un vinagre más suave, un vinagre de arroz, y lo que hemos hecho ha sido emulsionarlo, montarlo. Bien, lo que vamos a hacer simplemente con este escabeche es aderezar esta lengua salada y luego cocinada. La vamos a dar varios toques crujientes, en este caso sal, orégano, romero, un poquito de ajo, en este caso un ajo morado de las pedroñeras, le ponemos aromáticas, lo infusionamos en una bolsita de vacío a unos 60 grados al baño María, y lo que vamos a alcanzar es que todos los sabores del laurel, orégano, etcétera, se incorporen en ese escabeche y que sean al final matices para poder comer un plato que es muy suave, muy delicado. La lengua, al estar primero salada, también nos va a soltar muchos de los jugos que vamos a recuperar después para conservarlo al vacío. Y lo vamos a dejar
Ya terminado. Bien. Como estamos en familia, cualquier pregunta que queráis hacer, mientras tanto, lo podemos ir viendo. Bueno, como os decía, voy a utilizar la sal en todos los platos prácticamente, no como un complemento de aditivo para potenciar el sabor, sino como parte de las elaboraciones. Y en este artefacto que me he traído, esto se llama cona, simplemente es para infusionar, para hacer un café, una infusión. Bien. Lo que he traído es un caldo, vamos a hacer un faisán, ese segundo plato, esta segunda elaboración. Os voy a hacer un faisán. Vamos a utilizar todas las partes del faisán. Hablamos de sostenibilidad y muchas veces en la cocina lo que no hacemos es que compramos o hacemos un producto y nos olvidamos del resto del animal. Es decir, compramos un faisán y utilizamos los muslitos o las pechugas, pero solamente nos interesa esa parte. No, al final nuestra cocina es un poco también esa cocina de aprovechamiento, ¿no? Queremos utilizar el faisán, pero vamos a darle sentido a todo el faisán. En este caso, vamos a utilizar las carcasas, por un lado. Las vamos a tostar con los huesos más cartilaginosos de las alitas, etc. Y vamos a hacer un caldo. En este caso, los caldos en nuestra cocina también son muy, muy importantes. Vamos a hacer un caldo que está cociendo 48 horas ininterrumpidas, a fuego muy, muy suave, donde no queremos que haya una ebullición constante, donde se nos enturbien todos los jugos de las verduras, etc. Y lo que queremos es obtener un caldo súper limpio, meloso, que cuando sorbamos, comamos con la cuchara, notemos la untuosidad de toda esa gelatina natural. Bien, tostamos un poquito los huesos del faisán, los ponemos en cocción y lo que vamos a ir haciendo va a ser añadirle aromáticas. ¿Vale? Vamos a aromatizar este caldo y vamos a hacer como una infusión. Vamos a poner un poquito de romero, de tomillo, le vamos a poner también eneldo. ¿Bien? Y vamos a hacer como una infusión de las que utilizamos habitualmente como sobremesa, ¿no? Ese té, esa manzanilla que nos tomamos. Vamos a ver si no me la juega esto, porque cuando uno sale de casa funciona todo allí y luego te lo traes y no va. Sí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es infusionar. No queremos poner a fuego directo a hervir las hierbas aromáticas, porque lo que vamos a conseguir cuando hervimos en exceso, es decir, vosotros el que tome una infusión en casa, un té, una manzanilla, normalmente no pone un cazo al fuego, cuando está hirviendo le pone la manzanilla y luego lo deja hervir, ¿no? Calentamos el agua, lo ponemos la infusión en sobre, en polvo, en grano, la ponemos en un recipiente que filtre y le añadimos el agua caliente. La dejamos 4, 5 minutos, 6, dependiendo qué infusión queramos obtener. Cuanto más tiempo, más amargos, más sabores subidos nos vamos a tener y nunca hervimos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Lo que hemos puesto en la cona es abajo el líquido. No sé si llegáis a ver, hay un pequeño mechero de alcohol debajo. Me he traído un soplete por si acaso no funcionaba darle rock and roll, pero creo que va a ser suficiente. Y lo que vamos a hacer es que poquito a poco suba por el tubito que tiene entre medias, vaya hirviendo. Y luego, cuando queramos, apagamos el fuego y bajará todo el líquido en la parte del recipiente de la jarra. La vamos a poner unos 4 o 5 minutos. Mientras tanto, os voy a explicar el resto de ese faisán. Vale. Bueno, pues ya tenemos una de las partes del faisán. Tenemos las carcasas y las alitas infusionando en el caldo. Y lo que queremos es optimizar todo el faisán. Bueno, pues hemos cogido las pechugas, las hemos desmontado, las hemos hecho un cilindro y las hemos salado. Las hemos cubierto de sal, como el que hace una lubina la sal en casa, sal abajo, sal arriba, y lo único que vamos a hacer es pensar cómo actúa la sal. La sal, cuanto más húmeda está, más cuece, más cocina. Cuanto más seca, más le cuesta. Si la ponemos en seco, va a absorber los jugos del producto que tengamos en contacto. Si la ponemos en húmedo, va a hacer otro tipo de cocción. Bien, pues nosotros humedecemos la sal, literalmente ponemos un cubo de plástico, llenamos de sal, le echamos 2-3 litros de agua y colamos. ¿Vale? Y obtenemos una sal gruesa, muy húmeda, que es la que vamos a hacer
que se impregne rulándola en un papel film y la dejamos en contacto directo durante 3 horas. Transcurridas las 3 horas, vamos a ver que ha tenido una cocción uniforme por los lados, ¿vale? Y lo que hemos obtenido es un fiambre. Hemos curado a la sal, pero no hemos llegado a darle calor en el interior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle baja temperatura, una sonda, y lo vamos a cocinar a esos 42, 44 grados que queremos tener en su interior. De tal manera que lo que hemos hecho ha sido un fiambre, un embutido. ¿Bien? Pues ya tenemos otra de las partes del faisán que hemos elaborado como si fuera un embutido. ¿Bien? Y nos faltan los muslitos. Bien, pues con los muslos nos hemos vuelto a ir a la cocina que hemos visto y donde nos hemos criado, y lo que hemos hecho ha sido hacer un guiso muy, muy tradicional, con productos muy, muy de nuestra tierra. Hemos hecho una pepitoria. Hemos cogido esos muslos, los hemos deshuesado, los huesecillos están por aquí, los hemos dejado con su piel, sus ternillas, y los hemos cocinado a la manera tradicional, haciendo un buen sofrito con ajo, cebolla, laurel, azafrán de la Mancha. Le hemos puesto un pan majado frito anteriormente, y en este caso, en vez de trabarlo con almendras, que es la receta tradicional, lo que hemos hecho ha sido trabarlo con pistacho majado, y hacemos un guiso como el que hacía mi abuela, lento, cocinado tranquilamente, y una vez hecho ese guiso, lo que hacemos es una albondiguita, deshuesado todo, y hacemos una reducción del guiso, hacemos una albondiguita, la enfriamos, y por la propia gelatina que tiene el animal, lo que va a hacer es coagular, se nos va a quedar cerrada. Bien, pues lo que vamos a hacer es envolver literalmente esa albondiguita del guiso de faisán en pepitoria, la vamos a envolver en una masa de pan. En este caso hemos utilizado un pan especial, con una harina especial muy cercana a nosotros, es una harina de espelta. Es una harina que es una masa un pelín más elástica que la de un pan, cuesta mucho más levar a la hora de fermentar, por lo tanto, envolvemos con esa masa de trigo de espelta, la dejamos que fermente lentamente y una vez que ha fermentado la vamos a hornear. En vez de hacerlo en horno seco, lo que hacemos es un horno a vapor, como si fuera un pan bao o un baozi, esos panes que estamos acostumbrados a ver ahora que están de moda, que son muy, muy acuosos. Bueno, pues lo que hacemos es darle un golpe de vapor, leva, y una vez que ha subido, lo que hacemos es freírlo, ¿vale? Y lo que obtenemos, no sé si lo vais a poder ver en cámara, bueno, lo que obtenemos es una textura muy divertida, porque por dentro es una masa de un pan jugoso, por fuera es una masa frita, como la de un buñuelo, y en el interior lo que obtenemos es un guiso que vamos a reconocer directamente que es un guiso que asocia a nuestra cocina tradicional. Un guiso de una pepitoria de faisán, como puede ser una pepitoria de pollo o una pepitoria de gallina. Bien, pues tendríamos las partes, excepto las plumas y el pico, que no nos lo venden, el resto lo tenemos todo cocinado. Nuestros huesecillos, carcasas, un buen caldo, nuestra pechuga, que lo que hemos hecho ha sido cocinarla con la sal, darle un tratamiento de mucho cariño y convertirla en un fiambre exquisito, y con los muslitos, lo que hemos hecho ha sido un guiso tradicional que lo hemos convertido para tomar de un bocado. Bien. Nosotros ponemos en el restaurante este servicio donde le acompañamos con la sal para que cada uno pueda aportarle la sal que le apetezca. Y una vez que he terminado, básicamente en este tiempo donde hemos estado elaborando el plato, prácticamente termina el caldo de infusionar. Si os habéis ido fijando, lo que he hecho ha sido ir subiendo el caldo, bajar, subir, bajar, y lo que hemos hecho ha sido simplemente aromatizar. Lo que queremos obtener con las hierbas aromáticas aquí en este caldo simplemente son matices. No queremos que las hierbas sean las protagonistas, sino que sean factores matizadores muy puntuales. En vez de añadirle, yo en Madrid, que de vez en cuando me acerco a comer un buen cocido, que me encanta, en Madrid le ponen un poquito de hierbabuena picada a la sopa. Cuando la vas a comer, bueno, pues es una parte graciosa porque le da el frescor que necesita para que la grasa del cocido sea menos potente. Bien. Pues lo que hemos obtenido aquí ha sido un caldo súper concentrado. Yo os lo voy a dejar, luego el que quiera probarlo lo puede hacer, si se quiere acercar por aquí. Y este sería el servicio que haríamos en el restaurante.
sobre todo un caldo súper limpio. En la nariz vamos a encontrar todos los matices de esas aromáticas que hemos puesto en infusión, sobre todo matices puntuales, sutiles y que no sean pesados, que no sean las hierbas las protagonistas, sino que sean esos que sean esos complementos de las flores y de las hierbas. Bien. Bueno, pues tenemos este segundo plato. Bien. Gracias. Voy a partir este buñuelo que he dejado aquí, ¿vale? No sé, quizás lo veis mejor en cámara. Bueno, tengo ahí las manos torpes. Vale, si podéis verlo en la cámara, tiene la parte interior ese guiso, tiene la parte intermedia con esa masa muy, muy jugosa y tiene la parte externa, crujiente, donde hemos frito. Nosotros, hoy aquí ha venido de viaje conmigo y el pobre hombre, pues bastante que está redondo todavía. Pero cuando lo que buscamos en el restaurante es primero fermentamos, boleamos, le damos el golpe de vapor y lo dejamos para que en el momento que necesitamos terminarlo se le dé un golpe de fritura como una croqueta. Si las croquetas recién frititas están riquísimas, pero si las freímos 2 horas antes se quedan revenidas, el crujiente desaparece, ¿no? Bueno, pues esto se fría al momento, se queda la textura crujiente de un buñuelo, jugosa de un pan muy esponjoso. Y cuando llegamos al núcleo encontramos un guiso muy reconocible, que es ese guiso de la pepitoria clásica. ¿Vale? Bueno, pues ese es otro de los tratamientos que hacemos, donde la sal interviene también como una parte muy importante de ese menú y de ese hilo conductor que queremos que esté presente durante toda la mesa. Bien, vamos a seguir con el tercer plato. Hablamos de la tierra con las vajillas, exactamente igual. En este caso otra vajilla también hecha por Fran, bueno, a criterio de lo que le pedimos. Y vamos a hacer un plato también donde nuestra cultura de territorio aparece, y aparece también un poco desde el recuerdo de los que hemos podido disfrutar todavía de esa libertad en los ríos, donde podíamos ir a pescar de chavales. Y nos traíamos de premio esa trucha y nos dejaban sacarla del río y no las comíamos. Y yo he tenido la suerte de criarme en un pueblo donde con 6-7 años iba con mi bicicleta por todos los lados. No había teléfonos, con lo cual no te localizaba nadie. Sabías que tenías que ir a la hora de comer y sabías que habías quedado con los amigos en tal sitio a tal hora y si no estabas, te buscabas la vida. Y nos íbamos con esas bicicletas, nuestras cañas, a pescar al Henares o al río Dulce y teníamos la suerte de que había truchas. Hoy hay, pero con cuidado, porque no hay las que tiene que haber. Bueno, pues nosotros teníamos en la memoria esos sabores de una trucha fresca, de una trucha rica, con sabor fino, y por desgracia, transcurrido un tiempo, todas las truchas han desaparecido hasta de los colegios internados. Tú, Óscar, que tú y yo sabemos lo que es un internado, tú has comido truchas en los internados a patadas como yo, porque era el pescado barato, el pescado que no nos gustaba porque tenía espinas, etcétera, y había perdido hasta un poco hasta el valor gastronómico, ¿no? Pues a mí la trucha, desde el cariño y el respeto de esos ríos, me parecía un producto excepcional y me parecía que había que rescatar de esa mala memoria que teníamos, rescatar un producto excelso. Una piscifactoría cercana que se dedica a la repoblación de las cabeceras de los ríos, sobre todo el Tajuña. Esta piscifactoría no vende al público para uso o consumo humano, habitualmente, ahora sí. Lo que hicimos fue un reto con ellos y todas las truchas que ya habían desovado, que pasaban de esos 3-4 años de edad, que tienen 3 kilos de peso y ya no eran rentables económicamente porque no tenían más huevos para desovar, le dijimos no las sacrifiques tal cual salen de las piscinas, pásalas al caz del río que te atraviesa, que tienes la suerte de que el Tajuña te nace a 2 kilómetros, tienes una cabecera de río natural donde el agua es súper limpia y la trucha va a vivir fenomenal ahí. Lo que hemos hecho ha sido soltar, en este caso soltamos unas 450, 500 piezas de trucha de esos 3 kilos.
están en un tramo experimental de un par de kilómetros, no llegan, 1,8 km más o menos, acotadas por jaulones para que no se nos escapen, y lo que hacemos es que a partir de mayo, más o menos, que es cuando ya no son rentables tenerlas, las pasamos al caz del río, que es un caz de regantes, que pasa por la piscifactoría y viven en esa semilibertad durante otros 5 o 6 meses antes de que llegue otra vez el otoño y empiece el agua a enfriar. Nosotros no las alimentamos, simplemente les aportamos un aporte de un pienso que está hecho a base de zanahoria y pigmentos para que cojan esa parte de color, y con cáscaras de cangrejos de río, bien cocidas, por lo tanto, lo que suele comer. Es un pescado que es voraz en el río, no es un pescado tranquilo, necesita corrientes de agua muy frías para vivir, y el resultado final ha sido que, transcurrido ese tiempo, hay algunas truchas que no sobreviven, es una selección natural de la vida, y hay otras que sí sobreviven, y a partir de esos meses de septiembre, octubre, empezamos a comer de estas truchas, ¿bien? Hoy he traído esta trucha y la vamos a hacer también un poco muy, muy liviana. Lo que queremos es que la trucha sea el protagonista en los sabores, y vamos a intervenir también con varios matices, buscando ese juego del recuerdo de esa trucha a la navarra o esa trucha con jamón que nos comíamos de chavales. Lo que hemos hecho ha sido traer un poquito de tocino, en este caso es un tocino salado, que lo que hacemos es comprar la parte de la panceta, la compramos fresca y la cubrimos de sal durante 4 días, y en este caso sí que la guardamos en la nevera. La guardamos en frío y la dejamos que evolucione. Os la voy a dejar aquí, luego la echéis un olorcete y la oléis, porque realmente es un olor sutil. Una vez que está salada, lo que hacemos es no lavarla nunca, no la ponemos debajo del grifo para quitarle la sal, sino que con un cepillo la cepillamos, la cortamos en un formato como si fuera de un ladrillo, para luego en la máquina de cortar fiambres cortarla muy finita y obtener pues unas lonchas súper finas, ¿vale? Que prácticamente son translúcidas. Bien, pues vamos a empezar con la elaboración. Vamos a poner para esa trucha, vamos a hacer una base de un aliño en el que vamos a poner un poquito de jerez, un vino blanco seco, una gotita. Vamos a poner también un poquito de mahonesa. En este caso hemos hecho una mahonesa con una pizca de mostaza. Vamos a poner un poquito de soja. Y vamos a hacer una base alegre. Estos son picantes, ¿vale? Podríamos hablar de kimchis, de sirachas, de estos picantes de moda. Bien, nosotros lo que hacemos es coger las ñoras, las guindillas en verano, todos los pimientos choriceros y parte de cayenas en fresco. Todos esos pimientos que pican los ponemos en salmuera. Hacemos una salmuera, la dejamos prácticamente que suelten todos los jugos. Y una vez que ha soltado el jugo todas las verduras, lo que hacemos es texturizarlo, licuarlo, le añadimos una pizca de cítrico y lo conservamos. En este caso nosotros lo congelamos para evitar que se nos pueda deteriorar y nos fermente. Y lo que obtenemos es un picante natural, hecho a base de nuestros huertos, de nuestros pimientos, de esas guindillas que salen frescas y no las dejamos secar en la mata, sino que las recolectamos. Y podríamos hablar de que, bueno, no es un kimchi, porque el kimchi es un fermento de unas verduras, un picante, pero sí que lo que obtenemos es un aderezo picante que cada año nos sale distinto, porque al final unos maduran más, otros menos, el uno le ponemos más semillas, por lo tanto se nos sube más de picante, con lo cual cada año tenemos este aliño cada vez más divertido. Y lo que sí que hacemos es que a la hora de emulsionarlo, cuando lo vamos a utilizar, le incorporamos un poquito más de pimentón, en este caso un pimentón agripicante, que nos va a dar un poquito más de diversión, y en este caso con un pimentón ahumado. Por lo tanto, va a ser un poco la base de este aliño. Lo que hacemos es mezclarlo, ¿vale?
Y no le vamos a poner absolutamente nada de sal a la trucha. Por un lado, porque esa mayonesa ya tiene una pizca de sal, esa soja que hemos puesto tiene sal, esos pimientos fermentados y ñoras tienen sal. Y lo que no queremos es salar en exceso la trucha, porque además la vamos a poner luego con este tocino salado. ¿Bien? Bueno, pues hacemos este aliño de la trucha. Y para evitar que sea tan agresivo el paladar con esos pimientos, esos verdes, esos cítricos y picantes, lo que hemos hecho ha sido como una base donde hemos puesto un poquito de mango, hemos puesto un poquito de cebolla roja y aceite. ¿Bien? Y alineamos el aceite, procuramos no ponerle más grasa, pero sí que le vamos a dar ese toque más dulce, que al final podemos compartir otros productos que no sean de nuestra cercanía, que no somos talibanes tampoco de solo lo mío y es lo mejor, sino que también nuestra cocina también está abierta a esas puertas de que puedan introducirse productos que sumen, ¿no?, a la propuesta que hacemos. Bien, pues una vez alineada, lo que vamos a hacer es formar una quenel, una bolita. Vamos a ponerle este tocino. Lo vamos a ir cubriendo un poquito. Y lo arropamos con este tocino salado. Bien. Una vez que lo hemos cubierto, lo que vamos a hacer es darle una pizca de calor a este tocino desde la distancia, porque lo que queremos es que se funda esa grasa, que se integre con la trucha y que la sal que le hemos añadido en la primera cocción fría, cubriéndolo de sal, lo que haga es que se impregne la parte salina, que nos dé esos recuerdos de ese jamón frito en la trucha y sobre todo que la grasa se funda, que prácticamente se quede cristalino y transparente y que intuyamos lo que hay debajo de esa pieza. No sé si en cámara se ve bien desde ahí. Bien. Lo vamos a alinear en este caso. Hasta verano no tenemos una hierba que criamos también, bueno, que criamos no, no voy a mentir, que sale en las salinas, que es una salicornia, sale natural, esporádica, y el primer año que fuimos a esa salina y vimos que había salicornias rojas, porque ya era pasado el mes de agosto, y que una de las estancas que no se había regado para obtener la sal salía salicornia, alucinamos. Es decir, la salicornia yo siempre la había comprado y era procedente de las zonas cercanas al mar, de esas marismas donde sale la salicornia. Lo que no me esperaba es que en un lugar, en el centro de la península, en una salina de interior, hubiera salicornia. Pues efectivamente hay salicornia, no sé cómo está allí, ni quién la ha traído, ni por qué, pero sale salicornia. Es un proyecto que queremos recuperar esas salinas durante este año y esa salicornia va a ser un poco el protagonista de que le demos sentido a la zona donde estamos. Bueno, pues esa salicornia, en este caso le hemos puesto otro tipo de alga. Le vamos a poner un poquito de alga wakame con una mezcla de sésamo y le vamos a poner un alga, que luego el que la quiera probar la dejo por aquí, que se llama Codium. Es una alga carnosa, crujiente, terciopelada, pero sobre todo el recuerdo que tiene es un sabor muy yodado, marino. Y los, bueno, las reminiscencias que puede tener es un recuerdo al percebe, siempre y cuando desde el respeto al percebe, porque cuando lo comparamos a veces no tiene sentido comparar con un percebe. Sabe a yodo, sabe a mar. ¿Bien? Bueno, pues le vamos a poner simplemente un poquito de aromáticas para que termine. Y este sería el plato terminado.
Gracias. No sé si hemos ido en tiempo, Óscar. Vamos bien de tiempo. Venga, pasa, que hacemos la tuya. No, broma. Sí que me gustaría simplemente, si tienen alguna pregunta o alguna curiosidad, y sé contestarla, que no lo sé, me encantaría hacerlo. Yo te quería preguntar por las salinas. Sí. Las salinas se han vuelto a poner en marcha. Son estas salinas, si luego quiere coger el código QR lo puede ver. Se llaman Salinas de San Juan. Están en una localidad que se llama Saelices de la Sal. Fijaros qué nombre del pueblo le pusieron ya. El pueblo se llama Saelices de la Sal. Y está en ese valle donde el río Salado atraviesa toda su beta. No, las de Imón están recuperándolas ahora. Hay un proyecto de recuperación. Son, creo que son de 100 y pico personas. Eso hubo un problema cuando estuvieron explotadas hasta 1998 o el 99, tuvieron actividad. Y el problema que al tener una ruina económica importante, la sociedad fue pagando en especie a los obreros que les debía dinero con acciones de las salinas. ¿Qué pasa? Que, claro, había trabajando 100 y muchas personas y muchos de ellos tienen hoy en su poder un porcentaje de las salinas ínfimo, pero es el suficiente para generar un problema de decisión en cuanto a gestión. Por lo tanto, están activándose ese problema interno. Se sigue sacando sal, pero solamente para uso de carreteras. Y las otras salinas que están activas son las de La Olmeda, que están muy cerquita, las de Gormejón y las de Saelices de la Sal. Estas últimas son las que nosotros tenemos nuestras salinas y las únicas que tienen un registro sanitario para que sea una sal común de uso humano, de consumo humano. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿Algo que os pueda resolver? ¿Perdón? Maridaje. Pues os voy a contar un secreto. Cuando diseñamos el menú en la cocina, nosotros tenemos la manía de sentarnos la sala, la cocina y hablar de lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, cómo intervenir, que hay muchos platos que son muy, muy visuales en la sala, hay que ejecutarlos, hacerlos. Y vinos de Jerez, en este caso, en este plato, muchos vinos olorosos, generosos incluso, porque también uno de los ingredientes suyos es ese. En este, en concreto, utiliza un vino de Jura, de la isla de Jura, que es en la nariz, nos recuerda a un Jerez, pero en boca es un vino muy especial. En otros platos donde intervienen los escabeches, ha utilizado otros vinos, en este caso de Alsacia, donde son vinos muy que tienen mucho sabor mineral y no aportan matices más frescos, pero también tiene mandarina, por lo cual ha buscado matices aromáticos y florales. Es decir, aquí el sommelier este año ha tenido un reto importante, más que nada porque tenga un sentido. Es decir, tomar un vino con el que queramos se puede tomar, pero darle sentido y armonizarlo es más complicado. Pues lo dicho, muchas gracias. Voy a dejar paso a mi buen amigo Óscar, que viene a sorprenderos con su cocina, que es un espectáculo, y encantado. Muchas gracias de nuevo por haberme traído a Ciudad Real, que hacía tiempo que no venía, y ha sido un placer compartir la tarde con vosotros. Muchas gracias. A medio camino entre Castilla y Andalucía está Ciudad Real, una tierra de pastores con un producto único por su potencial y sencillez. En Ciudad Real supimos darle la vuelta y con cuatro cosas que teníamos creamos platos para la historia. Con el pan hicimos las migas manchegas.
Y como el mar estaba a 400 kilómetros y solo llegaba bacalao, nos inventamos el tiznao. Como nadie quería la flor de la berenjena, decidimos encurtirla. Cuando hacía frío, echábamos harina del Morte en una sartén y hacíamos unas gachas riquísimas. De la huerta sacamos el pisto, el asadillo. Hoy nuestros bares y restaurantes han evolucionado de la mano de la tradición para situarse en la vanguardia del sabor y el buen gusto. Pero lo mejor es que vengas a Ciudad Real a descubrirlo por ti mismo.